Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, ITSI. Es un organismo público descentralizado del gobierno del estado de Guanajuato, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En los últimos años, el instituto fue galardonado con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable y el Premio Estatal de Cultura del Trabajo. Adicionalmente, se han logrado las certificaciones Edificio Libre de Humo de Tabaco y la acreditación de los IES en gestión de la Administración, así como la vinculación y extensión de la cultura. Sin olvidar la gestión para la construcción de seis edificios entre laboratorios, edificios de docencia, un invernadero y un almacén. Actualmente, bajo la dirección general del maestro en fiscal, José Ricardo Narváez Ramírez y Tesi, Cuentan con seis planteles en los municipios de Irapuato, San Luis de la Paz, San José Turbide, Cuerámaro, Tarimoro y San Felipe, quienes cursan 15 programas educativos, además de los cuatro posgrados ofertados en el instituto, sin omitir la educación a distancia, así como la modalidad dual con la empresa Schiffler de México. Esto lo coloca como uno de los institutos tecnológicos más grandes de la República Mexicana. ITESI vive una innovación en sus procesos y amplía su oferta educativa, incursionando en el sector aeroespacial, con la ingeniería en aeronáutica y continúa con las áreas del conocimiento que demanda la industria automotriz. Sus profesores cuentan con perfil PROTEP deseable, cuerpos académicos y redes de colaboración interinstitucional. En ITESI existe el compromiso con la calidad educativa. 16 generaciones han egresado hasta el momento del ITESI y 6.000 personas entregadas a la sociedad, que con una estrecha vinculación con el sector productivo, tiene un alto porcentaje de colocación en el sector laboral y en su ámbito de competencia en los primeros seis meses de egreso. El Instituto Tecnológico Superior de Irapuato es sin duda una institución de educación superior de alta calidad forjando el desarrollo de profesionistas comprometidos con el desarrollo sustentable y sostenido de su entorno. Y Tesi ha cambiado la vida de muchas personas, personas que han visto crecer al instituto, pero sobre todo, personas comprometidas con la razón de ser de la institución, los estudiantes, ya que sin ellos este instituto no existiría. Hay muchas cosas por hacer en el proceso de la mejora continua y la innovación permanente. Por alcanzar los más altos estándares de calidad, se trabaja constantemente siendo aliados del sector productivo, sociedad y gobierno. Día a día, el personal de LITESI. Trabaja por ver crecer la institución que les ha albergado y entregado grandes satisfacciones, así como cada miembro de esta comunidad tecnológica ha entregado parte de su vida a la labor de la enseñanza, con la gratificación, dentro del proceso de formación, de ver a los profesionistas competentes que han recibido su título y son colocados en el sector productivo. El ITESI sigue en constante crecimiento, con este espíritu de excelencia, con trabajo en equipo y compromiso institucional. El ITESI se encuentra en el rumbo del crecimiento y la excelencia educativa, contribuyendo al cumplimiento de la visión de sus fundadores, pilares importantes de esta gran institución. Hoy festejamos el esfuerzo y dedicación de quienes hacen posible este gran proyecto. Celebramos en el año de la innovación el arranque del nuevo programa educativo de ingeniería aeronáutica. Contribuyendo con la educación superior tecnológica, hemos formado en el campus central a 18.250 estudiantes y en las extensiones a 7.757, lo que representa un total de 26.008 educandos que han recibido nuestros servicios, contribuyendo a los indicadores Guanajuato Educado y la cobertura de educación superior tecnológica en el país, tantos logros que llenan de orgullo a nuestra comunidad tecnológica. Somos parte de este gran proyecto, somos Búhos Blancos. Tenemos espíritu de excelencia en el desarrollo tecnológico. Todos somos ITESI. A todos. Daremos inicio. Bien, daremos inicio a la siguiente conferencia magna: Retos de la vinculación basado en estructuras sólidas de cooperación entre los diferentes actores de la cuádruple hélice. Nuestro ponente es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guanajuato, maestro en ingeniería eléctrica por la Universidad de Guanajuato, maestro en administración por la Universidad de Guanajuato y doctor en ingeniería de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Mención honorífica en doctor europeo por la Universidad de Cardiff. Profesor de la Universidad de Guanajuato desde 1987, formación de recursos humanos. 29 dirección de tesis de licenciatura en ingeniería, 19 dirección de tesis de maestría en ingeniería y 3 dirección de tesis de doctorado. Colaborador como profesor visitante de posgrado en la Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana, la Universidad de La Salle, la Universidad Politécnica de Cartagena en Murcia, España y la Universidad de Cardiff, Reino Unido. Profesor de la Universidad de Guanajuato. Sus líneas de interés son, entre otras, la inteligencia artificial, el procesamiento de señales en tiempo discreto, las telecomunicaciones y las políticas de asignación del espectro radioeléctrico, además de las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Actividad empresarial, director de la empresa Mantenimiento y Servicios Industriales en Salamanca desde 1991 hasta 1999. En el servicio público fue diputado federal de la, bueno, de la legislatura del 2006 al 2009 y secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología y presidente de la Comisión de Acceso Digital a los Mexicanos 2006-2009. Fue director de Tecnologías de la Información de la Universidad de Guanajuato eh, 1995 a 1999 y del 2010 al 2011. Fue director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato del 2011 al 2021. Actualmente es titular de la Subsecretaría de Fomento a la Innovación, Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Gobierno del Estado de Guanajuato. Como distinciones, mejor estudiante de maestría en el 94, doctorado Sumacum Laude en 2004, mención doctor europeo en 2004, profesor con perfil PRODEP de la Secretaría de Educación Pública del 2000 al 2006. Distinguido como uno de los mejores Cien Chief Information Officer de México por la revista InfoWorld en sus ediciones 2010 y 2016. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Antonio Vega Corona. Muchas gracias. Largo. Muy largo, ¿no? No es al 2021, ¿eh? todavía no pasa el 2021. Bueno, fui director del consejo hasta el, hasta el 2006, y luego subsecretario hasta la fecha. Bien, me invitaron a, agradezco la invitación que me hizo ITESI a, a dar esta charla o esta conferencia sobre los retos de la vinculación. A nosotros que nos toca dictar la política pública del fomento a la innovación, la ciencia y la tecnología a nivel del Estado pues eh, nos toca aceitar este, las, los mecanismos para que se dé la vinculación y hemos tenido mucha experiencia en el estado de Guanajuato desde el 2002 que se creó el primer fondo mixto eh, el 96 que se creó el Consejo de Ciencia y Tecnología en procesos de vinculación con la academia y la empresa entonces eh, voy a comentar algo de, de esto de más que de, de tópicos muy este, académicos, las experiencias que hemos tenido eh, en, en estos procesos que son los más importantes para la innovación y para la economía del conocimiento. Bien, yo empiezo con esta gráfica, esta fotografía que muestra la realidad que tenemos en México y, bueno, y en otras partes del, del mundo, ¿no? sobre todo en América Latina. El entendimiento de para qué sirve la ciencia y la tecnología y la innovación, lo estamos viviendo hoy en día, lo vemos ahorita en las noticias, vemos que ahora queremos cambiar la realidad de un país cambiándole el nombre a un consejo, por ejemplo, queremos cambiar la realidad enfocándonos hacia solamente áreas que habían estado desprotegidas y bueno, pues eh, el gobierno aquí no veo, no veo... La, la importancia de la ciencia y la tecnología, y no lo veo porque no apongo recursos, porque no establezco una política clara hacia dónde tiene que ir eh, la ciencia y la tecnología en beneficio de la sociedad. Y lo vemos en los presupuestos, lo, lo vemos en los discursos muy bien, pero cuando llegamos al presupuesto, ahí es donde nos llevamos la triste realidad de que no es así. Entonces, pues eh, el gobierno está ciego nuestros gobiernos porque no entienden para qué sirve la ciencia y la tecnología. Todavía en nuestro país la ciencia y tecnología se ve como aquel científico que está metido en su cubículo haciendo papers para poder este, llenar su egoteca y se olvida de lo demás. Eh, así es como los ven. Y bueno, yo he tenido la experiencia de estar con cuatro gobernadores y, y a veces es difícil entender tuvimos uno de don Héctor López Santillana, que le entendía muy bien a este tema, que estaba en el tema de desarrollo económico, pero es porque está en la dinámica de lo que requieren las empresas y los demás como que lo veían así, muy, es muy bueno, pero, pero nos falta, ¿no? El gobierno en su ceguera, pues no hace que facilite la vinculación, al no haber fondos y al no haber una política clara. La empresa, pues también... Como que no, a oye los, a los investigadores, no. Eh, dice, los investigadores lo único que quieren es eh, hacer lo que ellos quieren, no lo que yo necesito. Entonces, eh, las velocidades con las que corre la empresa son diferentes a las velocidades con las que corre la academia. Y bueno, pues eh, no hay un entendimiento, parece que hablamos dos idiomas. Y esto nos pasa frecuentemente, ¿sí? Eh, la empresa tiene requerimientos para mañana y la academia dormida en sus laureles porque tenemos una falla estructural administrativa que no permite que nos vinculemos. Decimos que nos vinculamos, pero nuestras vinculaciones son muy pobres. ¿Por qué? Porque tenemos a los investigadores enfocados en otras actividades como la, las actividades académicas, que es dar clase, atender estudiantes, las tutorías llenar el paper para que podamos ser SNIS y poder presumir que estamos con 20, 30 SNIS en nuestra institución, que finalmente eso no sabemos si sea bueno o sea malo, mientras no veamos avances en nuestras instituciones en temas de calidad, pertinencia y, y generar un producto que es nuestro estudiante de calidad en el mercado laboral. La academia pues eh, hace lo que puede. Con lo que tiene, eh, no está preparada. En México nació la, la universidad divorciada de las necesidades empresariales con países industrializados. Vemos el ejemplo de Alemania, donde eh, los, eh, las universidades están casadas directamente con el sector productivo y generan capital humano para el sector productivo. Eh, y luego han querido venir a imponernos aquí como el modelo dual, por ejemplo, dice. Este, me interesan tus técnicos, tus TSUs, técnicos especializados, ¿para qué? Para que, la, para que hagamos la manufactura. Y lo que a nosotros nos interesa es desarrollar tecnología, desarrollar ciencia de frontera que se pueda aprovechar en, en el sector productivo. Y entonces, a veces nos quedamos callados, nadie decimos nada, porque los incentivos en la academia van por un lado y las necesidades que tenemos en el, en el mercado, en el sector, van por el otro. Entonces es el monkey do, monkey see, monkey, monkey do, verdad, que no traemos eh, diferentes visiones en cada una de estas tres áreas. que es lo que nos interesa eh, eh, explorar? Para que exista vinculación, todos tienen que mirar, otros tienen que escuchar y otros tienen que hablar y decir yo quiero participar y quiero ser eh, factor importante en el cambio y el desarrollo de mi país. Entonces, tenemos un gran reto. Si falla alguno de estos, eh, eh, estamos en peligro de seguir haciendo lo mismo, seguir pensando en que somos un país manufacturero. Sabemos que la manufactura puede estar en cualquier lugar donde haya condiciones y el valor de la mano de obra sea barata. Eh, aquí tenemos un, una ventaja logística, por ejemplo, en Guanajuato se ponen las empresas en el centro porque estamos a prácticamente 6-7 horas de la frontera, a los lados de los océanos, estamos a 8 horas de, de cualquiera de, las, de, las, de los puertos donde llega. Es un tema de logística y de, y de costos. Entonces, el tema de atracción de inversiones también tiene que ver con el tema de la vinculación porque las empresas llegan a hacer manufactura. Lo que nosotros queremos es que lleguen empresas de alta tecnología donde nosotros podamos insertarnos, pero tenemos que estar convencidos de que tenemos esa capacidad para poder insertarnos eh, en este entorno. En algunas visitas que hemos hecho a Japón, nos han paseado por algunas empresas y las empresas de Japón pues tienen una cartera bastante amplia de líneas de desarrollo y empresas dedicadas a diferentes sectores, el sector de telecomunicaciones, el sector de fabricación de, de microelectrónica de alta tecnología, eh, sectores de textiles inteligentes, etcétera, para toda la, la gama de, de productos que ellos desarrollan. Y nosotros decíamos, bueno, pues viene una empresa como Mazda, Honda, Toyota, eh, empresas, pero vienen a fabrica, a ensamblar, ¿Por qué no ponemos un centro de innovación y desarrollo de alta tecnología de Japón aquí? No, bueno, pues ese lo tenemos en Japón o los alemanes lo tienen en Alemania, no lo sacan de ahí. Entonces, lo único que venimos aquí es a ensamblar tecnología eh, que importamos de otros lados. Entonces, ahí es donde está el reto. Y el reto es encontrar esa oportunidad que tenemos como sector para poder engarzarnos a las cadenas productivas de que hay en nuestro, en, nuestro, en nuestro estado si no podemos ensamblar si podemos sustituir importaciones si podemos hacer mejor algunos productos nos decía un japonés en una presentación que vinieron a hacernos dice aquí está la, la patente del de, eh, asfalto que hace eh, que, que se absorbe el agua que es un asfalto que, que es ecológico no llueve y la, la carretera no se moja se, se es, es, eh, se filtre el agua. Y entonces, pues eso es muy bueno para las carreteras y se hace con material reciclado. Dice, aquí está la patente, pero te aseguro que si te doy la patente, te la regalo, no vas a produ poder producir el material porque no tienes la tecnología para producirlo. Entonces, aunque nos dieran la patente, sería difícil poder competir porque no tenemos esas capacidades de conocimiento, de experiencia para poder desarrollarlas. Eso es lo que hay que eh, analizar y hay que hablarlo de manera clara. Y hemos hecho muchos esfuerzos, sin embargo, eh, ayer estábamos en la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología y les decía que presentaban los datos de inversiones en el sexenio, en ciencia y tecnología, y nos decían que el efecto que nosotros tenemos en este sexenio es un efecto de parábola invertida. Dice, empezó muy bien a invertir en ciencia y tecnología pero llegó a un punto, se acuerdan, en el 2015, en donde empezó a haber decrementos, es la parábola, dice jamás llegamos al 1% del PIB, eh, porque empezamos a desacelerar la inversión en ciencia y tecnología, y hay casos excepcionales en donde, inclusive en la, en, en, en la posguerra, eh, los países desarrollados después de la posguerra, vean cómo quedó Alemania, cómo quedó Inglaterra, cómo quedaron esos países, la inversión fue superior no dejaron de invertir, siguieron invirtiendo para ser competitivos. Y aquí hacemos todo lo contrario. Es recesión y no invertimos en el conocimiento. Al contrario, quitamos recursos a la, a la, a la, a la inversión en conocimiento. Entonces, nosotros tenemos una visión eh, sobre los programas de fomento a la innovación tecnológica en el estado de Guanajuato y en muchos estados hay eh, este tipo de, de visión en donde tratamos de engarzar. Todos los eh, sectores y todos los actores que intervienen en el proceso de innovación, desarrollo tecnológico, para llegar a tener una sociedad del conocimiento eh, madura eh, en el estado. Todo va a apuntar a la economía del conocimiento. Eh, y, y nos decían que qué era la economía del conocimiento. Y yo les decía, bueno, es la economía del conocimiento tiene muchos años. Yo ahí, ahí al final voy a poner una, una, un libro que les voy a recomendar. De 1884, las patentes que hizo Edison, las patentes que hizo Nikola Tesla, las patentes de Marconi, eso es conocimiento y esas generaron transformaciones en la sociedad impresionantes. Y cuando vamos al médico especialista, vemos la diferencia entre un médico general y un médico especialista. ¿Por qué cobra más un médico especialista? Porque tiene el conocimiento y el conocimiento genera valor agregado y también genera ingresos adicionales. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en, en la vinculación. Entonces, nuestro objetivo es llegar a tener una sociedad basada en el conocimiento y es utilizar el conocimiento como una palanca para generar valor y riqueza en nuestra sociedad. Básicamente, trans, transformar a la sociedad, hacer que la sociedad se apropie del conocimiento para poder generar productos de alto valor. Y nosotros sabemos que la información es poder, pero la información transformada en conocimiento es eh, un plus. Y eso es lo que nos va a hacer independientes, libres y autónomos. No somos autónomos. Ahorita lo vimos con la negociación del Tratado de Libro Comercio. Y, este, y si ven la letra chiquita, yo de los documentos que pude bajar, eh, el grado de integración nacional pues eh, andan en un 10-12% y prácticamente son puras, puro ensamble. La mayoría de las tecnologías vienen de otros países. Entonces, eso nos quita autonomía. Porque si podemos desarrollar una llanta de altas especificaciones para un vehículo que se está ensamblando aquí, no lo voy a poder meter porque usa cuatro y excede el porcentaje de integración que me está pidiendo para poderlo exportar a, a Estados Unidos. Eso es un problema. Entonces, eh, muchos tratamos de irnos a los intangibles al vender conocimiento intangible como es el uso de las tecnologías de información y pasar de la economía del conocimiento a la economía digital que es este otro valor dice una empresa que no tiene nada y que vale un montón de dinero pues eh, es conocimiento que está eh, en, eh, es intangible entonces, para poder afianzar esto, nosotros creemos que eh, el desarrollo de capital de alto nivel es la clave para poder eh, tener esta libertad de, de generar productos de alto valor agregado. generalmente, inclusive, tenemos una concepción muy mala de lo que es innovación. si usted le preguntan a los empresarios qué es innovación, el empresario crees que, creen que es comprar equipo, y sustituir la bomba vieja por la bomba nueva y comprarla en China, por ejemplo. Dicen, ¿no, ¿para qué si en China la venden? ¿Para qué ando pidiéndole a un investigador que me desarrolle una bomba nueva si ya la tengo en China? Y ellos creen que es sustitución de productos de, de entrada es porque no se han preparado para, para estos procesos. Entonces, la, creemos que la formación de capital humano es la clave. Y hablamos luego de innovación a nivel de, de bachillerato mira este niño hizo un proyecto de innovación pues si no está en el mercado no es innovación si el investigador está en su laboratorio haciendo un desarrollo tecnológico que no está en el mercado eso no es innovación necesita estar en el mercado necesitamos acercarnos a las empresas que le traduzca ese desarrollo tecnológico en un, en un valor agregado, y en un ingreso y en un aumento en su, en su capital. Entonces, desde ahí ya tenemos un concepto mal, andamos fomentando la innovación en, en proyectos que son de creatividad y de emprendimiento, y los confundimos con innovación. Y estudiantes de licenciatura que hacen innovación, la innovación es mucho conocimiento, y para hacer conocimiento se necesita capital humano bien preparado en laboratorios que tengan equipo de frontera. Con una disciplina eh, férrea para poder eh, desarrollar productos de alto valor que puedan después ser utilizados. Por ejemplo, no tenemos la cultura para hacer patentes o de, escribir patentes o proyectos o productos de propiedad intelectual. Nadie nos enseña a en la universidad. Lo primero que hacemos en el tema de capital humano es: oye, pues te doy para que compres tu computadora. Para que entres al SNI, hagas tu paper, y generalmente estamos dando mucha información creativa de nuestros investigadores e, y los ponemos en, un, en, un, este, en, un, en una memoria de un congreso, y a lo mejor estamos dando un desarrollo tecnológico de manera eh, inconsciente. Los, los japoneses, yo pongo muchos ejemplos de japonés por tener mucha relación con investigadores de, de, de por allá. No publican hasta que no tienen registrada eh, este, la propiedad intelectual y publican lo que quieren y lo que es de, 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 de secreto industrial son y lo publican eso lo tienen guardado entonces nosotros no tenemos esa cultura entonces cuando lanzamos a un estudiante a hacer un doctorado o una maestría al extranjero eso es lo primero que debíamos de traer de regreso, pero eso es el tema de la diáspora que voy a comentar ahorita. Fomentamos nosotros posgrados de calidad, sí, que tengan infraestructura y que los posgrados sean muy profesionalizantes ahora. Hay posgrados de investigación, pero el estudiante cuando lo tomamos de ingeniería, ya cuando lo toma un investigador que no sale de su cubículo, lo estamos marcando. Necesitamos que esos estudiantes se fogueen. En lo que está pidiendo la industria. Entonces, hay que fomentar los posgrados en la industria con cierto rigor. Y, y nadie lo quiere hacer porque dice es que si hago un convenio con la industria no van a dejar publicar en el paper. Pero la relación con la industria abre muchos caminos y muchas oportunidades que son mejores que el SNI. Y eso lo tenemos bien comprobado. Sí. Es el tema de, la, de los incentivos. Los investigadores jóvenes, por ejemplo, o los jóvenes investigadores, como lo quieran llamar, este, investigadores jóvenes le llamamos a los de cinco años, ¿no? que tienen cinco años de haber salido, eh, aunque todos seamos, nos consideremos jóvenes. Eh, normalmente, cuando le damos un apoyo a un investigador, no, no le damos el apoyo para que haga lo que quiera. Generalmente, el incentivo que le damos al investigador joven es vacunarlo para que no se quede haciendo lo mismo que los demás, sino que vaya al sector productivo académico y consiga por lo menos vislumbrar qué proyectos puede hacer con él. Te doy dinero para que tengas para el camión o para la gasolina, para que vayas a vincularte con, este, y te doy para la computadora y para el, 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 el escritorio. Pero me tienes que traer una carta compromiso de eh, la empresa de que está interesada en hacer un proyecto contigo. Esa es la condición para darle recursos a, a los jóvenes investigadores de Guanajuato. Entonces, lo que nosotros buscamos es que el investigador identifique, eh, identifique qué soluciones puede dar a de determinados problemas que tiene el sector, no solamente la industria, el gobierno tiene muchos problemas, eh, el sector salud, el medio ambiente. Tiene muchos problemas y bueno, no está restringido, ¿no? Nuestros eh, también apostamos mucho a los maestros y doctores en la industria, sobre todo a los que están egresando. Los que están egresando, hay una en la página de Facebook, no sé si ustedes la sigan, de Becarios con eh, en la página de Facebook. Ahí ven ustedes todos los comentarios que hay de los chavos que están estudiando cómo sufre ¿no? para. Y están pensando en llegar y dar clase en alguna universidad. Y es que no hay clase, no hay, no, hay, no hay este, ocupo en las universidades. Y entonces, como nos pasó a muchos de nosotros, cuando vamos saliendo del doctorado, ya está la empresa ahí poniéndonos un contrato, si nos queremos quedar ahí. Y son contratos de un año o dos años, pero son contratos mucho más eh, jugosos o sustanciosos que los que pudiéramos tener en una Universidad de México. Entonces muchos deciden quedarse. Los que regresan, nosotros le damos la opción de que tenga posibilidades de, de insertarse en la industria, eh, con un estímulo del Estado y con estímulo de la empresa, para que él tenga un sueldo bastante mejor que si estuviera haciendo alguna otra cosa. Un sueldo de 20, 30 mil pesos este, para un recién egresado. Quizás no sea mucho, pero es un inicio para empezar a hacer sus pininos dentro de la, de la industria. Y entonces, a, este, a esta es una mejor práctica que, que nosotros tenemos. Y lo que nosotros estamos buscando es que se inserten en las mipymes y en las PYMES para que creen los propios centros de innovación y desarrollo. Ya tenemos algunos casos de éxito, que son garbanzos de alibra, son poquitos, pero, pero son ejemplos de que sí se pueden hacer las cosas. Eh, y, y bueno, lo que queremos es esto, que haya doctores insertos en la industria para que el empresario no piense que comprar una bomba en China es mejor que hacer la innovación en, en la empresa. Y también hay otra política que nosotros estamos buscando, que es la, la atracción de talentos para innovación y desarrollo tecnológico. Nosotros tenemos conveniadas becas con CONACIT en el Estado para mandar estudiantes de maestría y doctorado a sectores que son de interés del Estado, con el compromiso de traerlos cuando terminen. A medio curso los traemos para que ellos eh, se inserten en alguna empresa. Y eso, bueno, pues va cerrando el círculo que no tiene Conacyt, porque Conacyt los manda y les da la beca, y los otros países son los que aprovechan el capital humano. Y hay muchos mexicanos que están en el extranjero, que fueron fondeados desde la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, hasta el doctorado por el gobierno mexicano, que están produciendo en el extranjero. Y de aquí es donde viene la diáspora. Hay un programa a nivel eh, de la Embajada de, de México para atraer talentos, buscar los talentos donde se encuentren y tratar de hacer lo que hizo la India hace como 10 años del de tema de la diáspora, atraer los talentos que se fueron, regresarlos a México. Y hay algunos programas, por ejemplo, yo ya no escuché mucho el tema de, de la repatriación, algunos se vinieron por repatriación, hay las cátedras ahora de CONACYT, que bueno, pues es un programa que habrá que ver si va a funcionar, eh, y el tema de las becas que, que hay en los estados para atraer a esos becarios que están saliendo. Lo que se necesita hacer es darle un seguimiento al becario para que esté reinsertándose en, en, las, en las empresas o en los centros de investigación donde, donde pueda desarrollarse y desarrollarse de mejor manera. Entonces, lo que nosotros queremos como mejor práctica es que los mejores talentos sean para la industria y para hacer investigación de frontera. Ese, ese sería el, el, gran, el gran avance. Entonces, nosotros tenemos algunos retos para la vinculación academia-empresa. Y generalmente nosotros lo vemos como escuchar al mercado. Vemos que las universidades hace un momento estábamos hablando de que de repente salían carreras en las universidades como ingeniero automotriz. ¿Eso les dice algo? Pues no. El ingeniero automotriz, pues eh, de entrada no nos diría el ingeniero automotriz con una especialidad en qué. Porque el coche tiene... Electrónica, tiene plásticos, mecánica, eléctrica, diseño. ¿En qué somos especialistas los ingenieros automotrices? Y de repente no se va a ver una refinería, ahora tenemos ingenieros petroleros. De repente son como, como, como chispazos, ¿no? Y nosotros abonamos a que realmente la oferta educativa se alinee a las necesidades este, sectoriales. Y que para que se pueda alinear a las a los necesidades sectoriales, la matrícula, la currícula, perdón, tendrá que ser flexible. En, lo hicieron en, en, en Europa, en el tema de, de, del, del Tratado de Bolonia, de que los ingenieros que se iban a formar en esas universidades iban a tener una sólida preparación. De hecho, son ingenieros industriales, no son ingenieros aeronáuticos. Agrónomos, es un ingeniero industrial con una sólida formación, con una especialidad eh, específica. Yo soy ingeniero industrial especializado en electrónica, yo soy ingeniero industrial especializado en telecomunicaciones, y eso permite que tenga una flexibilidad y una base sólida de conocimientos, porque ahorita abrieron muchas carreras de mecatrónica y la pregunta es: ¿dónde están los mecatrónicos trabajando? Están haciendo trabajos de ingeniero computacional, en sistemas computacionales, o electrónico. Pensaban que iban a ser robots, pensaban que iban a ser brazos robóticos, este, y, y vaya, les enseñan de todo, pero finalmente no son especialistas en un área. Se, eh, eh, eso lo vemos en los programas de estudio. ¿eh? Entonces, la, la base sólida. Eh, también debemos facilitar los procesos administrativos de las instituciones de educación superior, los centros de investigación, para una vinculación efectiva. Eh, generalmente, el que se vincula, el que se atreve a vincularse, la hace de todo: de administrador, de gestor, es el que quita, eh, el que saca la copia, el que va por la factura. No podemos ser vinculadores así, no, no podemos hacer efectivos así. Y eso pasa en todas las universidades, incluyendo en los centros de investigación. Entonces, ¿cómo podemos dedicar a un investigador o a un profesor que quiere vincularse a que sea efectivo cuando tiene una carga administrativa aparte de la académica que lo supera? Porque no hay unidades en las universidades que se dediquen a hacerle todo el trabajo administrativo y él que se dedique a fomentar su creatividad y resolver el problema. La otra, que si quiero comprar un equipamiento que necesita la empresa, pues no puedo porque tengo que llevarlo a la licitación y se va a tardar seis meses. Esos problemas administrativos los vivimos y los padecemos en todos los estados y en, y en todas las instituciones. Eso tiene que cambiar. Entonces, no necesitamos ahí un todólogo, necesitamos un gestor, un administrador, un tramitador de lo que ustedes quieran. Y el vinculador tiene que ser alguien que conozca el sector empresarial que conozca la dinámica del sector empresarial. Hemos tenido en algunas instituciones personas que pues sí tienen mucha disposición, pero no conocen el mercado, conocen la academia, pero no conocen el mercado al que van a vincular, al que va a ir a buscar los proyectos o las capacidades, a veces no conocen ni las capacidades que hay académicas en su institución. Entonces, nos pasa de todo. Enfocar los apoyos administrativos a la gestión de proyectos. Es decir, si ustedes escuchan a algún rector de, la, de alguna universidad o algún centro, su indicador más grande es que ya tenemos 50 SNIS aquí o 20 PRODEPS. ¿Y eso resuelve algún problema? Ninguno. Es un indicador nada más de que hay gente que está publicando y que, y que, y que hace cosas para la academia. Pero ustedes le ponen un indicador de atracción de, de fondos al, al, al investigador para que modernice su laboratorio, tenga becarios, tenga este, dinero para viajar y ir a los congresos y no esté esperado a que la administración central le dé recursos para hacer investigación o hacer este, difusión de su trabajo. Entonces, los que se vinculan deben estar enfocados a la atracción de recursos. La atracción de recursos es un círculo virtuoso. Que permite también libertad a los académicos de hacer cosas, de tener estudiantes y de ser competitivos. Aquí se gana mucho en la atracción de recursos, porque en la mayoría por ejemplo de nuestros estímulos hay un estímulo que nosotros ponemos para el que se vincula con la empresa. La contraparte que pone la empresa tiene hasta el 10 de estímulo para el investigador, y eso, en algunos proyectos es mucho más que lo que ganan en tres años del SNI, en un solo proyecto. Entonces, eso es bastante bueno, ¿no? Y aparte que tiene estudiantes y becarios, apoyo administrativo. Entonces, eso es muy bueno, enfocar. Fomentar las cátedras empresariales. Aquí, por ejemplo, en Europa se da mucho el tener una sala IBM, una sala de, de Telefónica, una sala de Motorola, un, un, una cátedra de Motorola, una cátedra de alguna empresa. Es decir, llevar a la empresa a la universidad, tener equipo de trabajo de la empresa en la universidad para que se entrenen los estudiantes en la universidad. A eso se le llama cátedras. Pero también fomentar eh, las cátedras, fomentar la academia en la industria, es decir, que nosotros podamos tener centros de desarrollo insertados en la empresa. O sea, de las, de las dos vías. Y para eso necesitamos hacer eh, trabajo administrativo y de convenios que sea posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay empresas que dicen, oye, hazme una planta piloto y la planta piloto se queda en, el, en la institución y ahí entrenan los chavos, ¿no? Y la financia la empresa. Entonces, ese es un claro ejemplo. Aquí en el TEC de Celaya teníamos una. Ahorita ya se transfirió la planta para. Es un Autoclave para destilar mezcal y el, y el empresario invirtió y puso ahí el autoclave. Y ahí hubo varias generaciones de estudiantes de química que se foguearon ahí. Después se transfirió la planta, la planta piloto a, a producir. Y bueno, pues esa es una gran oportunidad. ¿Y, ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno que incentive y fomente pues todo lo anterior. Nosotros tenemos que ser eh, facilitadores de que se dé la vinculación academia-empresa. Y muchos dicen que el gobierno no da nada. Este, si se vincularan bien, el gobierno no tendría por qué dar nada. El, en el, los, en el, los países desarrollados, el 80-90% de la inversión en in, innovación y desarrollo tecnológico lo pone la industria y el resto lo pone eh, eh, el gobierno u otros actores. Entonces, aquí no tenemos esa cultura. Entonces, pues hay que, hay que hacer que esa se dé la vuelta, le demos la vuelta de mucha inversión pública, poca inversión privada, a que tengamos mucha inversión privada y poca inversión pública, o que se focalice la inversión pública en otros temas. Entonces, nosotros para hacer esto, creamos un fondo hace cuatro años que se llama el Fondo de Fomento a la, a la Innovación Tecnológica del Estado de Guanajuato, que lo que hace, a diferencia del PEI que tiene CONACID, CONACID le da el recurso a las empresas para que hagan innovación y desarrollo con una contraparte empresarial. No hemos visto a veces vinculaciones efectivas entre la empresa y la academia, a veces hay mucha simulación. Cuando lanzamos nuestro fondo lo pensamos porque de, decíamos, es que... No podemos competir con el PEI porque es un montón de dinero. Y en el Estado no tenemos tanto dinero como la Federación. En aquel entonces eran 5 mil millones de pesos lo que ponía la Federación para todo el país, que para todo este país es muy poquito. Y entonces abrimos este fondo, pero es un fondo que va dirigido a la academia con el interés de que se vincule con el sector productivo. Es decir, si nosotros ponemos en la bolsa un... Un, este, ¿cómo se llama? un crédito. Le decimos: aquí hay un millón de pesos para que vayas y busques a alguna empresa de tu interés para que ponga otro millón de pesos para que tú hagas innovación y desarrollo tecnológico. El dinero te lo voy a dar a ti. Entonces, tienes que traerme la carta compromiso de la empresa y el compromiso de que va a invertir. Y entonces, una manera de obligar a quien quiera hacer desarrollo tecnológico a que salga, pero no vaya con las manos vacías, que vaya con un peso de inversión contra un peso de inversión del empresario, al menos. Entonces, este fondo funciona de esa manera. Y su objetivo básicamente es lograr la vinculación entre el sector académico y de investigación con los sectores productivos y sociales del Estado, y los, incluyendo municipios, ¿eh? porque normalmente pensamos en la empresa y los problemas de la empresa. Pero los municipios se requiere mucha innovación gubernamental, se requiere transformación digital, se, o sea, mucho de lo que hacemos eh, lo tenemos que trasladar al, al sector público también. Eh, entonces la finalidad es elevar la competitividad de, de todos los sectores. Y entonces nosotros buscamos los problemas y tú dale la solución y entonces abrimos un abanico. De, de, de este fondo para que todos pudieran participar, incluyendo las áreas sociales y humanísticas. Porque también ese es otro. Dice, no, es que nada más le dan a los ingenieros y a la ciencia y, la, y las áreas humanísticas donde se quedan. No está cerrado a que sea, este... Si hay un problema que resolver, aquí está el fondo para que tú vayas a resolver. Entonces, este fondo tiene tres modalidades. Una modalidad que es la de... La de eh, personas eh, con actividad empresarial, reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es, oye, yo quiero resolverle un problema a una MIPIME que quiere insertarse a la cadena, entonces ustedes hacen un proyecto y el fondo da entre 250 y un millón de pesos. Y entonces, si tú me traes un fondo concurrente de la empresa, entonces puedes participar en este fondo y eso le da libertad. Y hemos tenido en los últimos... Eh, bueno, la última convocatoria fueron alrededor de 120 proyectos más o menos de, de este tipo. Entonces, sí, quiere decir que hay 120 empresarios que quieren hacer eh, vinculación con investigadores de la universidad o de los centros de investigación. Entonces, hay una modalidad B que es para sectores. En esta, lo que nosotros vemos es que el investigador puede resolver un problema que le aqueja. A diferentes empresas. Eh, y si yo siempre pongo el ejemplo de los curtidores en León, todos los curtidores que utilizan cromo o que descarnan tienen el problema de a dónde, a dónde lanzan el descarne. Lo tiran, lo echan a la, al drenaje. Y entonces, ese es un problema. Entonces, cómo tratar el descarne es un problema para muchas empresas. Y entonces, este fondo da hasta 5 millones con 5 millones concurrentes y este, de pesos para hacer proyectos para resolver un, un problema de diferentes, de diferentes empresas. Y la modalidad sé que es la más blanda, diría yo, que es la vinculación para resolver problemas de dependencias y entidades de la administración pública, estatal eh, eh, o municipal. Ahí pueden tener ustedes que la Secretaría de Salud tiene un problema de, de diabetes en alguna zona con niños de diabéticos. Y entonces el investigador en salud dice, yo puedo hacer un estudio, resolver un problema y entonces se tiene que vincular. Y entonces lo que nosotros pretendemos es sacar al investigador de esa zona de confort y llevarlo al espacio donde puede aplicar sus conocimientos. Y ese también da hasta 5 millones. ¿Qué apoya este fondo? Pues apoya propiedad intelectual, infraestructura para su laboratorio, estudiantes asociados, becas para estudiantes, su Congreso, eh, pues toda la infraestructura que necesita, su estímulo también, el estímulo, este, puede certificarse también, no es común que los investigadores se certifiquen, dice, ¿para qué si ya soy doctor? ¿no? Sí, pero un doctor certificado vale mucho más. Entonces, eh, y básicamente, pues tienen este, toda la gama de lo que... Nosotros como académicos quisiéramos. ¿sí? Lo que pasa es que aquí sí tenemos que este, exponer nuestros conocimientos con otros actores que nos van a evaluar de otra manera. Ahí la evaluación tiene que ser por resultados. Ahí no le podemos echar la culpa o podemos simular en un paper que hicimos algo que, que no está funcionando. ¿no? Ahí tenemos que demostrar porque están poniendo capital de riesgo los, eh, los empresarios creyendo que nosotros vamos a resolver el problema. Y eso es muy difícil. No hay investigadores suficientes que se atrevan a hacer eso. Por eso hemos tenido tanto problema en la vinculación. Yo he tenido casos donde he ido a rogarles a investigadores: Oye, está este proyecto, tú eres bueno en, en VHDL, tú programas FPGAs y todo este rollo. Y mira, aquí en Ford están necesitando que les resuelvan un problema. No, dice: Mira, yo ya soy SNI3, acabo de entrar y pues no voy a poner en riesgo mi SNI3. Y ya me voy a jubilar. Entonces, esa es la triste realidad de que los que ya están bien formados dicen: pues ya no me interesa, no, ya resolví mi vida, mi SNI, o mi estímulo, o mi beca del SNI me va a durar tres años y ya escribo tres papers y, y concurso para la siguiente y ya lo tengo resuelto. Esto no está peleado con el SNI. Podrá tener sus consideraciones el SNI, pero esto no está peleado, él puede seguir siendo SNI. Pero lo que queremos es que salga a resolver problemas al, 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 al sector productivo social. Entonces, como conclusión de esta charla, <coughs> básicamente hay que incrementar la vinculación academia-impresa eh, para aumentar la, la vinculación entre la academia y la empresa para aumentar la competitividad. No hay de otra. Todos los estímulos van a venir por ahí. Incluso ya se está pensando en un SNIP para tecnólogos y. Y ya le están poniendo, si ahorita no lo tienen, le van a poner, ahorita no lo han hecho porque muchos de los evaluadores del SNI pues son de la vieja camada, no son de los del paper. Pero las nuevas condiciones las nuevas condiciones de estímulo vienen enfocadas a resolver problemas. Todavía seguimos teniendo problemas de agua, de, de contaminación, de montón, y no hemos resuelto y no hemos dado solución. Hay que cambiar los incentivos de los investigadores para que se vinculen. Uno de los incentivos es este fondo. El fondo está hecho para eso. No pueden decir es que no tengo reactivos en mi laboratorio, pues es que no te van a dar reactivos, tienes que salir a buscarlos. Pero también la institución le tiene que dar permiso para hacer eso y las condiciones para hacerlo. No lo puede hacer por más ganas que tenga el investigador de salir, porque se va a encontrar una barrera que si el director o el rector no lo entiende o el que está en vinculación no lo entiende, entonces esto va a fracasar. Es un problema de todos. Aunque yo como gobierno ponga esa, esa puerta y la empresa quiera, las limitantes que tenemos en la academia son eh, importantes también, que hay que resolver. Hay que aumentar el presupuesto para fomentar la vinculación. Si este fondo tenía 100 millones, hay que ponerle otros 100 y otros 200 para que sean proyectos más grandes, con mucho mayor impacto. Y para que los investigadores sean ricos también, ¿no? ¿Por qué no? O sea, y, y, de, y, y me tocó ir a un congreso a Brasil, y, y uno de mis compañeros, pues llegó así como ahorita, dijeron, no, pues es que este es miembro del SNIC, y todos decían, ¿y eso del SNIC es? Y llega el, el investigador brasileño y dice, bueno, yo soy fulanito de tal, y he resuelto este problema, este problema, este problema, este problema. ¿Eso da un prestigio? Como no tienen idea, prestigio para la institución y prestigio para la persona que quizás valga más que ser miembro del SNI, porque ahorita eso ya no nos dice nada. Eso es la verdad, más que un incentivo que nos dan por hacer. Este... Entonces, hay que buscar empresas que inviertan más recursos en innovación y se vinculen. Es decir, estas dos cosas que tenemos aquí. La, le damos la vuelta, nosotros ahorita andamos como en el 55-56% de inversión privada contra el 40 y tantos de inversión pública. Lo que queremos es que las empresas inviertan el, el 80-90% y nosotros menos, ¿no? Para que realmente se vea el cariño de las empresas. Las empresas grandes ya lo saben. Si ellos no invierten en innovación, se quedan fuera del mercado. Cada año están invirtiendo un montón de dinero en inversión. Viene Bosch, aquí a Celaya. Bosch, esa empresa sí va a ser una empresa de alta tecnología, va a estar en la industria 4.0. Bosch sabe que tiene que invertir y nos dice: cuando vinieron el tema de atracción de inversiones, eh, nos preguntaron, oiga, ¿cuántos ingenieros este, certificados usted produce aquí en el Estado que sean de estas carreras? Pues sumando, no, no, no llegábamos ni a cinco, eh, por certificados que hablaran un segundo idioma y que tuvieran al menos una certificación, pues se piden mucho. ¿Y cuántos investigadores tienes? Aquí en el estado es más han, han de andar más o menos como 107, 108, si no es que eh, algunos lo sacaron porque acaban de dar el resultado, no he visto los números. Son 1.107. Dice, pues yo en mi planta, dice De Bosch, tengo 25.000. Es todo el sistema nacional de investigadores que tiene este país, una sola empresa alemana. Entonces pues no queramos competir con los alemanes porque en capacidad una sola empresa se lleva lo que tiene todo este país. Esa es la realidad. Deberíamos estar en otro nivel. Hay que comunicar los éxitos y los fracasos de los procesos de vinculación, que es lo que a mí me toca hablar de los éxitos y los fracasos. Hemos tenido muchos fracasos precisamente porque no se entiende lo que quiere el empresario y el académico. El, el académico dice: Pues aquí te entrego el software que tú me encargaste, órale, ahí lo pone. Oye, y se quedan los empresarios. y pues este, pues yo lo quiero ver funcionando. No, pero yo ya terminé, ya se me acabó el dinero y el tiempo. Ya estoy en otro proyecto de ese tamaño. Y tenemos casos así, contado con cámaras empresariales igual. Es muy difícil, nosotros nos tenemos que sentar en medio para estar ahí mediando cómo cómo trabajar con ellos y, y bueno, pues el, el divulgar lo que sí funciona y lo que no funciona. No somos buenos comunicadores también. Luego ponemos nuestras ferias y se mira, yo estoy haciendo este desarrollo tecnológico, pero nadie lo conoce, ni su vecino de ahí, del cubículo. Así somos los investigadores. Pues sí, lo publiqué en la revista especializada, pero nadie se entera, ni el empresario que sabe resolver. Cuando vienen a las a universidades se se quedan así sorprendidos cuando ven los laboratorios, ¿a poco ustedes saben hacer esto? Pues sí, pues es que no lo sabíamos, lo andamos buscando allá en Monterrey o en Estados Unidos, no somos buenos para comunicar ni divulgar. Otra cosa que nos falta a nivel nacional, que fue una discusión que teníamos, que no tenemos indicadores de impacto que, eh, para el efecto de la vinculación, o sea, si ustedes observan, tenemos un bajo nivel de registros de patentes. Eh, registramos muy poquitas patentes, ahora que nos las otorguen, también es muy bajo. Sí. Pero de esas patentes, una crítica muy grande hacia los centros de investigación, centros públicos de investigación, es que tienen las patentes guardadas en el cajón. Una patente que está guardada en el cajón vale lo mismo que cualquier papel que esté en el cesto de la basura, porque no produce. No genera utilidades a nadie. Y así estamos. O sea, yo tengo 20 patentes. ¿Y cuánto estás ganando? Porque una patente bien negociada, bien licenciada, los hace ricos, millonarios. Y no tienen que andar pidiéndole al SNI nada. Yo insisto en el SNI porque ese es nuestro ahorita, nuestro gancho. Nadie se quiere mover porque se sale del SNI. Esa es una realidad. Y, es, y ese es el incentivo, ese es el, el número uno para ellos y en las instituciones. Y nosotros que estamos sacando de la caja a todos los del SNI nos, pues, nos cuesta. Y no es que esté en contra, ¿eh? sino que sí pueden hacer cosas adicionales, pero bueno. Hay que a través de exponer los conocimientos, no es fácil sacar a alguien. Para nosotros un proyecto que fracasa es un fracaso de, no, de todos nosotros. Tanto por el dinero que sacamos para ponerlo ahí, por el tiempo del investigador y un empresario frustrado que ya no va a volver a invertir en, ni va a creer en la academia. O sea, el efecto es multiplicador. Dicen, a usted pues, le di dinero pero no lo gastó, me lo regresó, ¿por qué? Pues porque se canceló el proyecto, tengo que regresar el dinero porque no lo puedo utilizar para dárselo a otro. Y entonces cuando vienen las mediciones de los presupuestos nos dicen, pues tú tienes un bajo porcentaje de recursos para vinculación, porque no te lo gastas. No, pues es que sí me lo gasto, pero los proyectos fracasan. Entonces, ese es, es, es un problema que tenemos en el, en el, en el, en el, en el sistema. Eh, en la economía del conocimiento, el que más sabe y se vincula es el que más gana. Eso es una máxima. Puedes saber mucho, puedes ser un súper investigador que publica mucho, pero si no te vinculas vas a estar expensa siempre a la beca. No ganas, ni como persona en tu egoteca Gana más quien dice yo le resolví un problema a General Motors, a Mave, porque estuvo Saleta ayer, por ahí. Saleta es uno de los que más se vinculan y ese anda movido por todos lados. Y es un investigador que llega en un Audi 8, Bueno, sí gana y mucho le tienen envidia. Todo, si yo quisiera llegar en un Audi, pues ponte a trabajar como él, ¿no? Pero anda con proyectos aquí, allá, no sé cómo le alcanza el tiempo, pero, pero ese es un ejemplo de que sí se vive bien, ¿no? Y bueno, tiene un Audi 8 y un Jaguar y, tiene, y es un profesor común y corriente. Entonces sí sabe y se vincula y gana más. Entonces, si pueden y tienen oportunidad. Este, este libro es bien interesante, La economía del conocimiento en el, en el siglo XIX, este, de 1750 a 1850 en un siglo. Este, ¿Cómo vislumbramos? Porque todos hablan ahorita de la industria 4.0, de la economía del conocimiento y demás, pero eso ya existía. O sea, eso no es nada nuevo. Si ustedes pueden leer este libro, este cuesta como 50 dólares en Amazon. Este, este también la, es el último que acaba de escribir Andrés. Andrés es, es un periodista, escribe muy ameno, pero porque ha viajado un montón. Eh, el de Crear y eh, Crear o Morir también es un muy buen libro. Eh, el de Yuval también de Homo Deus, una breve historia del mañana. Este, si tienen oportunidad de leerlos les va a cambiar el paradigma y es la realidad que estamos viviendo y tenemos que cambiar esa realidad. Eh, la vinculación es un tema que a mí me apasiona mucho, trabajamos mucho, no se, no se crean, cada reunión que tenemos con empresarios y con académicos es una de experiencia formidable porque cuando ustedes ven la chispa del académico, cuando entiende el problema que tiene el empresario y se atreve a... A entrarle a resolver el problema es eh, el éxito de, de, de este tipo de programas. Y son contados ¿eh? los garbanzos de alibra. Se dicen 60, 70, 80 proyectos anuales. Se dice poquito para el tamaño de este estado, de los estados, pero es muy complicado y es muy difícil. Y, y es un área bastante sensible que requiere de mucha experiencia también. Entonces. Pues yo les recomendaría estas, este, estas lecturas eh, y les agradezco mucho la, la participación. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto atiendo. Pues, muchas gracias, doctor Antonio, por su, por su ponencia. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta al doctor? Ah. Bueno, primero felicitarlo por, por su ponencia y me pareció muy, muy acertada. Eh, yo quería comentar eh, acerca de la desvinculación precisamente de los papers con la realidad. Nosotros, eh, desgraciadamente, cuando vemos todo lo que se escribe en la Universidad, no la Universidad de Colima, pues el 90% son de cuestiones sociales que no tienen aplicación en la industria ni en, ni en nada. Son muy pocas las de las de ingeniería, y que a veces cuando ya se quieren patentar, tampoco se puede porque ya perdió la innovación por, lo, por las publicaciones. Pero hemos tenido dos casos donde los maestros exactamente en el proceso de vinculación van generando proyectos cada vez más grandes, más grandes, y llegó un momento, en ambos casos, las empresas lo jalaron. O sea, una es Walmart International, o sea, era un estructurista que daba la materia de estructuras en la universidad llegan a construir las estructuras de SAMS en Colima y dicen, ¿sabes qué? Tus estructuras son para sismos de 7 grados y en Colima se ocupa de 8 por la, por la entidad. Pero es que la misma que usamos en todo el país no le hace aquí, se ocupa de 8. Ya dato fue en otra tienda, en otra tienda, en otra tienda, hasta que, ¿sabes qué? Vende con nosotros. Pero en ese proceso, el maestro dejó de publicar, dejó de pertenecer al SNIT. ¿Por qué? Porque sus nóminas mensuales eran de 200, 300 mil pesos, que no se las iba a dar el SNIP por todos los papeles que tienen que llenar. Por eso decíamos que sí hay, y la oportunidad que nosotros veíamos, que, que creo que le faltó, que quiero que todos conozcan, es que cuando un Consejo de Ciencia y Tecnología publica, es para todos los estados, o sea, ahí no tenemos el pretexto de decir, es que en Colima el Consejo de Ciencia y Tecnología, pues nomás levantó dos proyectos y muy chiquitos, pero tenemos la oportunidad de participar en los de Guanajuato, en los de Jalisco, y esa es una ventana realmente grande que podemos este, acercarnos. Y, y con el otro caso, cuando le dice al rector, es que se lo está llevando bimbo al maestro y es el que más dinero nos genera. Y el maestro dice, nuestra función es formar, ya lo formaste, ya lo incubaste, ya que crece, y a formar nuevos profesores. Entonces, pero este es el camino. O sea, queremos impactar en las empresas. Realmente tenemos que salir de la aula a las empresas y solucionar, porque entonces esos maestros, cuando regresan al aula con sus alumnos, están transmitiendo realmente todo lo que tiene la industria para una rápida inserción de nuestros alumnos y mejorar la, produ la producción de lo, que hace, de lo que producimos, vaya la redundancia, que son los profesionistas. Realmente me gustó mucho su ponencia y muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra, ¿Alguna ¿Otra pregunta? Bueno, también felicitarlo desde la Universidad de Colima, Carlos Martínez. Eh, habló sobre la difusión o transmitir los logros y fracasos de la vinculación. Pero en lo particular, bueno, mi, eh, mi área es la, la comunicación, la, la difusión dentro de lo que es la, la vinculación. Pero nos encontramos con un gran problema cuando se trata de promover o difundir éxitos o, o, o trabajos de investigación, porque nos ponen el freno de, no, es que sabes qué, eh, es confidencial o, o se maneja cuestiones que todavía no están registradas y. Aquí, bueno, también la tarea de uno o el reto de uno es cómo difundir la ciencia, cómo difundir el aspecto científico, ¿no? Primero, traducir lo que ellos quieren decir, ¿no? De, decirlo con palabras lo más accesibles al público en general. Y segundo, cómo cuidar esos aspectos legales de investigación, de conocimiento, que, que son delicados, pues, ¿no? Pero, ¿ustedes cómo han desarrollado este trabajo? ¿Cómo lo han, lo han tratado, no? Nosotros hemos eh, tenido publicaciones de casos de estudio. Nos, normalmente debes decir el qué, pero no el cómo. Eh, en algunas publicaciones de, de algunos empresarios extranjeros que han venido de proyectos que tienen, nos han hecho presentaciones donde pues, claramente se ve la idea que, que no te van a decir cómo, nunca. Yo creo que eso es lo que habría que eh, comunicar qué estamos haciendo, pero nunca el cómo. En los artículos que nosotros publicamos, a veces decimos el cómo y hasta damos la receta, sin saber a veces que eso es susceptible de ser propiedad intelectual, eh, un registro de propiedad intelectual, y vamos perdiendo, perdimos el know-how a la hora de publicar. ¿Por qué? Porque el mismo sistema nos está incentivando a hacer eso. Por ejemplo, eh, eh, Vino un, 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 un japonés y nos presentó ahí una imagen de un proyecto Nedo. Nedo es la, la constructora del emperador japonés. Está aquí, están haciendo un proyecto aquí en el puerto interior. Y están muy enfocados al tema de energía cero. Eh, es decir, construyen edificios que no utilizan energía fósil. Utilizan todas las técnicas de, del sol, el viento. Y, y bueno, ellos hicieron un proyecto en Nueva York, lo vinieron a presentar aquí. Y nos dice: Mira, este es lo que nosotros vamos a hacer en el 2030. Y entonces pone una lámina ahí, en donde está. Ellos van a usar la luna como reflector para iluminar ciertas zonas, para hacer este, eh, captadores de energía. Entonces, tú dices: bueno ¿y cómo le van a hacer? O sea, te dice que van a hacer, pero no cómo le van a hacer. Entonces, ellos ya tienen una visión. Muy avanzada y han tratado de entrar aquí. Platicábamos también el tema de vinculaciones, son muy listos. Ahorita tienen un problema eh, cultural en las empresas porque los mexicanos pues, tenemos una cultura diferente al de ellos y, y es muy curioso porque ellos dan becas para los estudiantes para que se vayan a Hiroshima, por ejemplo Mazda. Vete a estudiar Hiroshima tu maestría o tu doctorado. Nosotros te pagamos la beca, no necesitas conocida aquí no necesitas nada. Ahí la prefectura de Hiroshima les da la beca. Su estrategia es cuando lo ves, ay, pues qué padre se va a ir a Hiroshima este chavo. No le costó nada. Va a traer un funcionario ganando menos que un japonés, formado en México, y la inversión que hizo es cuatro o cinco veces menos que lo que le costó invertir en un japonés. Son súper listos. Entonces, vean cómo nos dan la vuelta. Si sí, traemos gente, el mismo mexicano viene y pero ellos le dan la vuelta y son muy listos. Entonces traen la, la, nos dicen siempre el qué hacen, pero no el cómo lo hacen. Y, y, y eso es cierto, nos decían, nosotros no publicamos lo importante, meramente importante, eso de los papers es un negociazo. Este, eh, nosotros publicamos lo, lo, lo que ya va pasando de moda, lo verdaderamente importante no se publica se queda guardado como secreto industrial. Y aquí los casos de estudio, normalmente todos queremos que todos sean exitosos, sacamos los exitosos pero nunca sacamos los que fracasaron, y yo creo que, que un ejercicio bueno de vinculación tendría que ser sacar también los que fracasaron y documentarlo, para no repetir esas prácticas. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Gracias, gracias doctor y felicidades por su ponencia. Hace algunos días hubo un, un evento en México de conocer y en ese evento el doctor Tuirán hizo una especie de reseña de 15 años de atrás hacia adelante y dijo que hace 15 años nos planteábamos en México el problema de la competitividad en la formación de los alumnos. Entonces dijeron, bueno, pues vamos, a, vamos a tener que invertir y lo que se hizo fue invertir mucho dinero, según... Eso a nivel, nivel federación, para elevar el nivel de conocimientos, abrir nuevos campus, más espacios educativos, tanto de bachillerato como de universidad. Y entonces presentó una gráfica del crecimiento en todos los estados, en la mayoría parte de los estados, en más este, espacios educativos, etc. ¿no? Y al final hizo una evaluación. El tema de la oportunidad para estudiar subió en cuanto a la participación, digamos, el resultado educativo fue más hacia, hacia abajo. Más oportunidades para estudiar, incluso al nivel superior, pero el tema de la gráfica de la competitividad siguió igual. Sí. Ahorita lo, lo que nos exponías es interesante porque eh, los tres imágenes al principio fue que mientras siga desvincular esa situación, no vamos a resolver. Sin embargo, el doctor Turán dijo: esto está pasando en la mayoría de nuestro país, pero es, excepto en casos excepcionales. La pregunta es: desde su visión, ¿usted cree que aquí en Guanajuato estamos dando pasos fuertes, sólidos, conscientes a nivel profesional para elevar la competitividad de nuestros alumnos? Porque sí es cierto lo que decía de Mazda, ¿eh? sí es cierto. ¿Cree que nosotros estamos ahorita a expensas de, de ese tipo de oportunidades porque no tenemos otras? ¿O tenemos que crear otros espacios?